Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir. De aquí en adelante que el que vivía hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad y que desee tan solo andar del lado de la verdad y de la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy segura que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecha y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Por Mario de Andrade. Hola corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo va tu vida? Dormir o despertar, sanando las relaciones con los demás, que no es más que la relación contigo mismo. Siempre se trata de ti. Y es que es cierto que cuando estamos más despiertos, cuando empezamos a darnos cuenta que nos disfrazamos ante determinadas personas o nos obligamos a hacer determinadas cosas, cuando estamos más despiertos, queremos aprovechar más el tiempo. Y por cierto, es tu decisión y podés cambiar ahora mismo. Podés ahora mismo decir que no. Porque cuando decís que no, empezás a decirte que sí a vos, realmente a vos. Dice Mario de Andrade, ya no tengo tiempo para reuniones interminables. Y no importa si en esas reuniones, digo yo, se discuten estatutos, normas, procedimientos, reglamentos internos, o los amoríos, o le dije y me dijo, o no me llamó, o te voy a contar la infancia de mi marido, no sabes lo que sufrió, pobrecito, y por eso me fue infiel. Y cuando te diste cuenta, estuviste 2 horas escuchando a alguien
y a tu vida no sumaste nada. Podrías haber estado en silencio, podrías haber meditado, podrías haber bailado, podrías haber escrito, podrías haber empezado un proyecto nuevo, porque yo creo que cuando nos relacionamos con los demás también estamos hablando de nuestro tiempo y de nuestra vida, de nuestro autocuidado. Y dice Mario de Andrade, ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. ¿Acaso nos tenemos que ocupar de que los demás crezcan? ¿Acaso nos tenemos que ocupar de despertar a todo el mundo? ¿O no será que la vida se trata de compartir nuestra plenitud? De dejar de resignarnos para no andar solas, solos en la vida. A ver si todavía nos encontramos con nosotros mismos. Y dice el poeta, ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. Y esto a lo mejor suena un poco arrogante. ¿Y qué? Arrogante pero verdadero. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. Y si te estás yendo a dormir o me estás escuchando durante el día y nos estamos acompañando de todas formas, yo te invito a que te relajes y que si lo necesitas cierres los ojos. Porque cuando cerramos los ojos, nos permitimos vivir toda nuestra libertad interior. Pareciera que al abrir los ojos, y se me ocurre ahora en este momento al abrirlos, que podemos ver el afuera y estamos conectados con el afuera, pareciera ser que nos es más difícil conectarnos con el adentro. Nos perdemos en el otro, en lo que el otro quiere, en lo que el otro necesita. Al no querer estar solos, al tener miedo que nos abandonen o que nos señalen, aceptamos dar nuestro tiempo, lo más valioso que tenemos, para conformar a los demás. No importa si en ese los demás está un amigo, una amiga, la familia, el padre, la madre, un hijo. No importa, porque no tenemos por qué tolerar a manipuladores, a oportunistas, a actores de la vida, a personas que nada te sumen. Las relaciones nos traen luz a nuestra vida, somos completos. No necesitamos a nadie para estar completos, dejemos de tener miedo. Te invito a una profunda respiración, inhala y exhala profundamente para encontrarte contigo, con tu corazón, para que te des cuenta que tenés que ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, que nadie te va a cuidar como te vas a cuidar vos. ¿Por qué soportar a los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces? Porque creen que esos más capaces les han robado sus lugares, sus talentos y sus logros. Dice el poeta, mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa. Quiero vivir al lado de gente sensible con la cual me pueda relajar y ser yo misma, ser yo mismo. Y si soy juzgada, quiero tener la valentía de poder irme. Vos te das el permiso de irte, de levantarte, de dejar una relación, de decir, basta. Inhala y exhala profundamente. Y encuéntrate con ese ser valiente que eres y que a veces escondes. Y encuéntrate con gente que sepa reír de sus errores. Y que no alardee con sus triunfos. Encuéntrate con gente responsable
Encuéntrate con gente que defienda tus valores, que te respete. Dentro de un ratito te voy a contar un ejercicio que se usa mucho, sobre todo en el coaching. Es un ejercicio muy poderoso para que lo hagas cuando estés despierto, despierta. Si me escuchas durante el día, puedes parar el audio y hacerlo en el momento o dejarlo para después. Y si estás dormido, lo vuelves a escuchar y lo haces. Es un ejercicio para hacerse responsable, para apoderarse de la vida. Ya iremos a ese ejercicio. Si estás acostado a punto de dormir y de relajarte, deja de preocuparte si te quedas dormido o dormida. Date la libertad de descansar, de dormir. Y si quieres, te puedes quedar despierto charlando un ratito hasta que el sueño vaya apareciendo. Dos hermanos con la misma historia transitan la vida por dos caminos diferentes. Y esto nos demuestra que no importa qué acontezca, lo que importa es lo que hacemos con lo que nos acontece. Un chico que es violado repite su historia y viola para recuperar el poder que le han robado. Otro chico con la misma historia puede de esa sombra intensa sacar su propia luz e iluminar al mundo con amor y respeto, hacer de su vida un faro de amor, y puede proponerse no hacer ni repetir lo que le han hecho, no provocar dolor ni al ser más indefenso, y curar su herida de otra manera. A eso yo lo llamo responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestra historia? ¿Y con qué clase de gente nos vamos a relacionar? Porque eso hablará de ti, nunca del otro. Responsabilidad. Y aunque en las situaciones más tremendas pareciera que no podemos elegir, esto es una falacia, siempre podemos elegir. Por lo tanto, recuerda que el que tienes al lado siempre puede elegir. Tenemos el poder de autosanación. Puedes estar frente a un envidioso, necio, que no usa su envidia para crecer. O puedes estar frente a alguien reflexivo que no puede evitar la envidia, pero se pregunta, ¿qué me está pasando? Y si a ti mismo te está carcomiendo la envidia cuando te relacionas con otros o con algún otro, pregúntate, ¿qué estoy envidiando? Y en vez de castigarte, date cuenta. Puedes encontrarte con un deseo reprimido y ser consciente de que tienes toda la capacidad para manifestar lo que deseas. O puedes elegir destruir al objeto envidiado. Es decir, ante los mismos sentimientos elijo dos caminos que son distintos. Siempre podemos elegir. Envidio eso que tiene el otro. El otro ama lo que hace. En cambio, yo trabajo con mucho sacrificio. Entonces, me propongo dejar de hacer lo que no me gusta, convirtiendo al otro en un faro para mí, una luz, una brújula de autoconocimiento. O también puedo elegir que el otro, envidiado por mí, sea un objeto que he de usar para maltratar y acongojar, porque me muestra mis propias frustraciones.
La envidia le sucede a uno y al otro. Uno construye con ella y el otro destruye. Así, las relaciones no sirven para traernos luz, porque siempre hablan de ti, no del otro. Te voy a comentar este ejercicio, que es muy conocido. A lo mejor lo voy a repetir en algún otro audio. También lo usan muchos estudiosos del curso de milagros. Se trata de una lista. Anotar todo lo que te hacen los otros, poniendo este "lo que te hacen" entre comillas. Una lista. En una columna pondrás al ejecutor de la acción y en la otra la acción misma. Te voy a dar algunos ejemplos. Este me miente. El otro me golpea. Aquella me maltrata. Mi familia me odia. Mi amigo me roba, mi novia me engaña, mi familia me trata con total indiferencia. Vuelve a la lista, luego, y en lugar de poner a otras personas, a los ejecutores, pon la palabra yo. Entonces, en vez de decir "esta persona me miente", dirás "yo me miento, yo me golpeo, yo me maltrato, yo me odio". Este ejercicio te traerá mucha luz a tu vida. Corazón, cada vez que estés por dar un dinero que necesitas para ti, o que no quieras dar, por cualquier causa que sea, ¿por qué no? O que estés tolerando un golpe, o soportando cualquier cosa que no quieras tolerar, recuerda, tú paras el golpe, tú frenas el abuso con el dinero. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, es lo que haces a partir de este momento. Tú frenas la tolerancia de lo intolerable. Tú te das el tiempo sin tener que dar explicaciones a nadie. Tú lo estás haciendo. Los otros nos muestran la manera en que nos tratamos. Agradece, cambia y avanza. Puedes frenarte antes de entregar un dinero que te hará falta. Y si estás tolerando que usen tu tiempo, cierra los ojos y di: "estoy abusando de mí, o me estoy golpeando, o me estoy robando, o me estoy engañando. Yo me estoy maltratando. El otro no te hace, el otro no te engaña. Tú te lo haces. Tú abres la puerta. Tú te tratas con indiferencia, tú, solo tú, contigo". No importa los necios, los dormidos. A mí muchas veces las personas me mienten y cuentan historias que no son ciertas. Y antes me enojaba mucho. Sentía que me mentían, que me mentían. El que miente no puede sostener su verdad. A mí no me hace nada. Se hace. Y si dejo que me engañe, en todo caso soy yo la que me estoy engañando. Empieza a dejar de dar explicaciones por las decisiones que vayas tomando. No estás obligada, obligado a dar explicaciones de lo que decidas hacer con tu tiempo. Deja eso. No eres un niñito, una niñita, obedeciendo a un mayor.
No tienes que andar por la vida explicándote y justificándote. Y no pierdas el tiempo cuando del otro lado no hay nadie que pueda intercambiar contigo algo que te permita o te ayude a ser mejor o a hacer mejor tu vida, que te traiga cierto crecimiento. Yo hablo de amor, pero si del otro lado no hay nadie preparado para amar, la palabra será solamente eso, una palabra. El que ha despertado al amor ha despertado y podrá comprender y podrá convertirlo en acción. Aprovecha cada minuto, carpe diem, cada día cuenta, haz que tu vida cuente. Deja de malgastar tu energía y aprovecha la información que te dan los demás para crecer, para ser mejor, para conocerte, para ser más libre. Celebra cada vez que te despiertes, porque un día no te vas a despertar. No importa lo que pienses de la muerte, un día no estarás en este mundo. Yo cada vez que me levanto, toco con mis piernas a mis perros hijos. Ellos abren sus ojos, yo abro los míos. Y sé que un día no sucederá. No sucederá contigo o con quien estés amando. Y este solo hecho debería servirte para cuidar tu tiempo. Me llegó un mensaje, no sé a quién pertenece, y quiero que lo usemos hoy para ir a descansar. Y si estás en vigilia puedes oírlo, pero si te estás por recostar te pido que verifiques que te encuentres absolutamente cómodo, cómoda. Un mensaje que me llegó causalmente. No digo el autor porque no lo conozco, no me pertenece. Me pareció precioso para compartirlo contigo. Así que te pido que te pongas cómodo, cómoda, que seas muy consciente de tu respiración, que trates de respirar abdominalmente y bajes los hombros. Seguimos creciendo juntos, sanando juntos. Date el permiso de descansar, de ser cada vez más libre. Cierra los ojos levemente, que tu frente no esté fruncida. Que el rostro esté completamente relajado. Siente la presencia interna que te habita. No puedes seguir haciendo depender tu felicidad de la atención del mundo, de este mundo dormido. Recuéstate. Sé consciente de tu inhalación y exhalación. Afloja todo tu cuerpo. Deja el día en el día. Sé consciente de los puntos que está tocando tu espalda, sea donde sea que ella esté apoyada. Si llega el sueño y si ya te sientes casi dormido, dormida, disfruta de este momento maravilloso. Y si está despierto, conéctate con estas palabras. Deja ir a la gente
que no está lista. No es una actitud de soberbia ni de orgullo, sino de congruencia. Seguirás amándolos, pero con otra perspectiva, desde otro nivel de comprensión, entendimiento y conciencia. Es la cosa más importante que tendrás que hacer en tu vida, dejar de estar vinculado con aquellos que no están listos para amarte. Deja de tener conversaciones difíciles con gente que no quiere cambiar. Deja de aparecer para la gente que es indiferente a tu presencia. Deja de dar tu amor y energía a la gente que no está lista para amarte. Sé que tu instinto es hacer todo lo que puedas para ganarte las buenas gracias de todos los que puedas, pero también es el impulso que te robará tu tiempo, tu energía y tu cordura. Cuando empiezas a aparecer en tu vida completa y completamente, con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo va a estar listo para encontrarte allí. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que tienes que apartarte de las personas que no están preparadas para amarte. Si eres excluido, insultado sutilmente, olvidada, olvidado fácilmente, ignorada, ignorado por las personas con las que pasas la mayor parte del tiempo, no te estás haciendo un favor al continuar ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todos y todos no son para ti. Eso es lo que lo hace tan especial cuando encuentras a las pocas personas con las que tienes una amistad, amor o relación genuina. Sabrás lo precioso que es, porque has experimentado lo que no es. Pero mientras más tiempo pases tratando de forzar a alguien a amarte cuando no son capaces, más tiempo te estarás privando a ti mismo de esa misma conexión. Te está esperando. Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas se van a encontrar contigo a su nivel, con la vibración de donde están, conectarse con donde están yendo. Pero cuanto más tiempo te quedes metido en la familiaridad de la gente que te usa como un cojín, una opción de segundo grado, un terapeuta y una estratega para su trabajo emocional, más tiempo te mantienes fuera de la comunidad que anhelas. Tal vez, si dejas de aparecer, serás menos querido. Tal vez te olviden por completo. Tal vez, si dejas de enviar mensajes de texto, tu teléfono permanecerá oscuro durante días y semanas.
tal vez, si dejas de amar a alguien, el amor entre ustedes se disolverá. Eso no significa que hayas arruinado una relación. Significa que lo único que sostenía una relación era la energía que tú y solo tú ponías en ella. Eso no es amor, eso es apego. La cosa más preciosa e importante que tienes en tu vida es tu energía. No es tu tiempo lo que está limitado, es tu energía. Lo que tú das a cada día es lo que creará más y más en tu vida. A lo que le das tu tiempo es lo que definirá tu existencia. Cuando te des cuenta de esto, empezarás a entender por qué estás tan ansiosa, tan ansioso. Cuando pasas tu tiempo con gente que no te aporta y en trabajos o lugares o ciudades que no te convienen, comenzarás a darte cuenta de que lo más importante que puedes hacer por tu vida, por ti misma y por todos los que conoces, es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro en el que solo se permita a las personas que puedan cuidar, escuchar y conectarse. Tú no eres responsable de salvar a la gente. Tú no eres responsable de convencerlos de que quieren ser salvados. No es tu trabajo aparecer por la gente y entregarles tu vida poco a poco, momento a momento, porque te compadeces de ellos, porque te sientes mal, porque deberías, porque estás obligado, porque en la raíz de todo esto tienes miedo de que no te devuelvan el favor. Es tu trabajo darte cuenta de que eres el amo y la ama de tu destino y que estás aceptando el amor que crees que mereces. Reitero, estás aceptando el amor que crees que mereces. Decide hoy que mereces una amistad real, un compromiso verdadero y un amor completo con las personas que están sanas y prósperas. Entonces, espera en la oscuridad solo por un momento y mira lo rápido que todo comienza a cambiar. Corazón, hazte libre. Agradece, cambia y avanza. No deberías nada. Hoy te deseo que tu libertad sea tu brújula y que abandones el miedo de una vez por todas, para que dejes de tener relaciones con quienes no tienes ganas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Has venido a este mundo a ser feliz y a conocerte. Aprovecha el día. Carpe diem. Infinita vida. Infinita energía. Infinito amor.
infinito y eterno eres. Ámate mucho, cuídate y sé inmensamente feliz. Infinitas gracias. Te bendigo, te honro y te amo. Namaste.